Muy bien, bienvenidos, ¿no? Para realizar esta pieza, pues comenzaremos realizando primeramente la base. En este caso, haríamos esta base de aquí con estas respectivas alturas de los círculos. Después haremos esta pieza de acá y lo conectaremos con esto. Por último haremos este círculo y lo atravesaremos aquí con su respectivo agujero. Y como paso último haremos esta rampa de aquí, que va conectada entre esta y la de aquí. Y listo. Espero que les guste el dibujo. Muy bien, para empezar tenemos nuestro dibujo con sus medidas respectivas. Vamos a comenzar con la parte de la base, por lo cual pues vamos a dibujar hasta la mitad todo lo que tengamos, recordando que este rectángulo que se ve aquí es el círculo y este otro rectángulo es este dibujo de acá, que por lo consiguiente pues es otro dibujo aparte que vamos a hacer, pero primeramente vamos a hacer esto. Comenzamos haciendo los círculos. Radio 24 de 18. Ahora vamos a hacer los radios de 45, 35 y 18. Esto tiene una separación de 130. Y ahora hacemos sus respectivas líneas y uniones. Tienen que conectar. Listo, ahora procedemos a recortar y eliminar lo que no queremos. Listo.
Muy bien. Con la herramienta de simetría realizamos la parte simétrica del dibujo. Listo. Cambiamos a la vista isométrica. Ahora procedemos a, con la herramienta pulsar y tirar, presionar, tirar, a darle altura a nuestro dibujo. Y este a una altura de 119. Muy bien. Ponemos a vista realista. Y esto es lo que tenemos. Ahora vamos a proceder a realizar la otra parte de la pieza. Esta lo vamos a hacer separado para poder trabajar mejor. Hay que tener muy en cuenta las dimensiones que tiene esta pieza. Podemos ver, darnos cuenta que es un círculo que está unido con una línea, una especie de rectángulo. Haríamos un círculo con un diámetro. En este caso cogemos círculo de diámetro 56. Un círculo con un radio de 14. Y la distancia que existe de aquí abajo es de 19, tomándola desde el círculo pequeño. Recortamos y eliminamos lo que no queremos. Y ahora con la misma herramienta de pulsar a tirar, vamos a una distancia de 75. Ahora procedemos a girar. Tenemos la coordenada X. Le damos a aumentar. Movemos, listo, tenemos esa parte. Ahora vamos a proceder a hacer esta parte de acá, que como podemos ver es un cilindro que está unido al cilindro más grande. Para esta parte, pues vamos a cambiar la dimensión a la vista
Okay. Va a tener un largor hasta 193. Hacemos unas líneas de guía. Listo. Esto va a estar a una altura de 89. Okay. Hacemos nuestro círculo, pero como vemos, nos queda de esta forma, entonces tenemos que cambiar nuestras coordenadas. Yo utilizo siempre esta, tres puntos. Ponemos la coordenada del punto, la coordenada X, la Y. La colocamos en esta parte, subimos al lado X y el Y así. Listo. Ahora procedemos a hacer los dos círculos. Uno va a ser de 24 y otro de 2.5. Listo. Con la herramienta de extrusión pasamos hasta aquí. Procedemos con control Z, otra vez con la herramienta de extrusión. Tiene que quedar a este filo de acá. Muy bien. Ahora con la herramienta de extrusión cogemos este círculo más pequeño y lo extruimos hasta la mitad. Listo. Ahora con la herramienta diferencia procedemos a hacer el agujero. Cogemos esta pieza y esta. Le damos a enter y escogemos la pieza de esa. Y listo. Como podemos ver, ya nos queda hecho el agujero en las dos piezas. Muy bien. Ahora tenemos por último que hacer esta especie de rampa que tenemos aquí. Volvemos a la vista que teníamos antes. Ya. Listo. Ahora cambiamos las coordenadas. Muy bien, ahora movemos este objeto como referencia y lo vamos a colocar aquí. Lo procedemos a mover. Listo.
cambiamos nuestra vista. Ahora con línea. Conectamos estos dibujos. Que quede tangente. Ok. Ahora de aquí hasta abajo. Listo. Para poder ayudarnos mejor, podemos ocultar eso. Ocultar objetos. Ocultamos la línea. Esta. Ocultamos. Por último, procedemos a borrar lo que queremos. Ahora, con la herramienta de partir, cogemos nuestra pieza, borramos lo que necesitamos. Herramienta unir, unimos las líneas y listo. Volvemos a nuestra vista isométrica. Y terminamos de dar nuestros objetos. Ahora con la herramienta destrucción le damos 2 y volvemos a colocarla en el centro. Ok, procedemos a unir todo. Y listo. Así quedaría nuestro dibujo. No olvides suscribirte y darle me gusta para poder ver más dibujos como este. Chao y gracias.